Solamente teniendo salud puede hacer uno todas las cosas, como trabajar, vivir, sonreír, caminar. Pues la salud es todo para nosotros. El proyecto prioritario, si así se puede llamar, es de proveer de medicamentos y atención médica, servicios médicos a la población de México en forma gratuita. La gente en México tiene problemas para obtener salud, y si la obtiene tardíamente, a veces en forma ineficaz. Hay localidades de difícil acceso donde tienen que caminar 2 horas y media, 3 horas para poder llegar a la unidad de salud más cercana. Esto dificulta todo el trabajo, todos los procesos que nosotros realizamos. La mucosa oral es un medicamento, no le resten importancia, es un medicamento muy, muy importante para la deshidratación. La salud es un reflejo de las condiciones sociales. Entonces, al ser población y localidades de muy alta marginación, pues encontramos muchos problemas de salud. O sea, desnutrición, principalmente en los niños, enfermedades respiratorias, enfermedades diarreicas, propias de la pobreza. Nosotros teníamos que salir a las 4 de la mañana para poder llegar como a las 9, 10 de la mañana a empezar a dar la consulta en estas comunidades. Nos transportábamos en una caravana de la salud, que esta caravana de la salud incluía un médico, que era su servidora, una enfermera, un coordinador comunitario y un polivalente. Aquí, por ejemplo, media hora de acá hay un pozo, hay una cuevita que le sale el agua. Entonces mucha gente de aquí van a ir a traer su agua, mínimo 2 o 3 ánforas al día. Su fuente de abastecimiento de agua potable era solo una poza que había en la comunidad, y ahí se juntaban las mujeres para ir con sus garrafones, para ir con sus cubetas, a recoger agua enlodada. Mi hijo, el más mayorcito, se queja mucho de la panza, le salieron esos bichos lombrices, y me dijo el doctor que todavía hay animales en su pancita, y ya... A ver si sigue así esta semana, pues voy a seguir trayendo toda su semana. En el momento que yo empecé a estudiar medicina, en el país morían cerca de 100.000 niños cada año por causas asociadas a la desnutrición. Pensaba yo que a partir de la acción, de la atención médica, se podían evitar esas muertes. Después me convencí de que teníamos que actuar sobre los determinantes sociales, sobre las causas que están produciendo ese daño. Tenemos a nuestro cargo algunas localidades lejanas. Se nos complica porque si son 3 horas caminando, de aquí que una enfermera o un médico va a hacer una visita, no es como tan fácil, ¿no? Vivimos en un país que, sin haber resuelto el problema de la desnutrición infantil, sigue siendo un problema muy importante, pero que se enmascaró con el problema de la obesidad. Antes los desnutridos eran los pobres y los obesos era la población que tenía capacidad económica para adquirir los alimentos. Eran dos polos opuestos, incluso geográfica y socialmente. Pero nos metimos a partir de este siglo en un problema muy grave de mala nutrición por exceso y desequilibrio, que se expresa en sobrepeso y obesidad en población en situación de pobreza. Y después haber destruido los elementos de buena nutrición, nuestra cultura alimentaria muy rica, de la alimentación tradicional a base de maíz, de frijol, de verduras, de escasa en alimentos de alta densidad de calórica, de grasas saturadas. Y todo eso que era nuestra cultura alimentaria de la milpa, la destruimos y la sustituimos por ofertas de alimentos industrializados de alta densidad calórica. El problema que estamos enfrentando es que niños desnutridos se convierten en obesos. Tenemos pacientes diabéticos, hipertensos. Hay un alto índice de consumo de Coca-Cola, ¿no? Aquí en la zona la Coca-Cola es como para nosotros el agua. Nos están alcanzando las enfermedades como la diabetes, los infartos,
la hipertensión también, que son enfermedades que están relacionadas con el consumo de alimentos o la falta de ejercicio. Hay muchas carencias que directamente afectan al menos a 20 millones de mexicanos y donde el común denominador es no hay justicia social en esta población. Es muy importante ver la salud no como la curación de la enfermedad una vez que se ha producido, sino básicamente como la respuesta social para evitar que se produzca esa enfermedad en la magnitud que estamos padeciendo. Tenemos que trabajar en la comunidad, en la prevención primaria. Es la base, el primer nivel es la base. Si nosotros nos enfocamos solo a lo curativo, nunca vamos a terminar. Y no va a haber poder adquisitivo que sea suficiente para curar todas las enfermedades. La política de atención primaria a la salud, que nos permite ir hacia el origen de esta situación en sus causas, que son ligadas a lo que se llaman las constantes sociales o elementos que son como la pobreza, la falta de vivienda adecuada. La estrategia requiere una organización puntual o enfocada a la obtención de medicamentos y para eso, y desde luego el acceso a centros de salud, a hospitales, requiere de una organización, una coordinación que por lo importante va a atacar de principio la atención primaria. Entonces, en cuanto a las acciones, yo creo que sería infraestructura, mejorar caminos, abrir caminos, carreteras, más personal en unidades o reforzar el personal a campo. Porque pues creo que todos nosotros estamos en la mejor disposición, aunque si nos mandan o a un médico a caminar 3 horas para poder llegar a una localidad, se complica porque descuidamos la consulta que llega a la unidad a la que pertenecemos. Esto va a ser un cambio, va a ser una transformación y desde el primer día, impulsados por dos orientaciones, además de las médicas. Uno, la cero corrupción, la austeridad. La complejidad es amplia, importante, pero el resultado debe ser sencillo, justicia social y desde luego derechos del mexicano por la salud.